poco más de la mañana del 4 y tenemos el placer de saludar aquí en el programa a Karina Alice. Es periodista especializada en ambiente y vamos a abordar algo que es muy importante. Hace mucho calor en todo el país y en todo el mundo también, así que de alguna forma hay que tomar esta información y obviamente hablar acerca de lo que es el cuidado del agua y qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer también para cuidar este recurso tan importante. ¿Cómo te va, Karina? Muy buenos días. Cecilia, Agustín y el equipo de la mañana del 4 te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo andan por allí? Bueno, aquí en Buenos Aires también estamos teniendo unos días de muchísimo calor. Se prevé un verano bastante caluroso, muy parecido y similar al que tuvimos en el anterior, ¿no? Sin dejar de observar lo que hemos visto en Brasil, terrible la ola de calor, esas temperaturas agobiantes, impensado no tener agua, ¿no? El acceso al agua, algo vital para la vida, y que también obviamente empezamos a tomar mucha cantidad de agua en estos días donde necesitamos estar hidratados. Ahora, Karina, ¿cómo es un uso responsable de agua en estos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer en este momento tan, tan importante? Bueno, muy buen punto, porque hay una creencia errada, ¿no? Respecto al recurso del agua, donde creemos que abrimos la canilla y es infinito, ¿no? Sale el agua, sale. Toda esa agua que corre, le estamos quitando la posibilidad a otro de poder hacer uso de algo que es vital para la vida, ¿no? Hay una estimación, ¿no? Que son números terribles. En nuestro país, un habitante utiliza 600 litros de agua por día. Hay un derroche terrible cuando en realidad uno necesita para consumo de higiene, para hidratarse, para cocinar, para todo lo que es cubrir la necesidad diaria, se requieren 180 litros de agua por día. Mirá la cantidad de agua y de derroche que tenemos, ¿no? Porque donde el recurso está y es un servicio que la población tiene, hay una despreocupación total respecto a qué es lo que sucede en otras zonas de nuestro país donde tienen pozos en común, donde realmente no tienen acceso al agua potable, donde se les entregan bidones de agua. Entonces, una de las malas creencias es que es un recurso renovable infinito. Y no, la verdad es que es un recurso finito y está muy vulnerado también por el cambio climático, ¿no? Que lo que hace es que el agua pueda estar contaminada por los desastres naturales. Así que el derroche también tiene que ver en esta cuestión de no entender y no tener empatía en el cuidado y el uso del recurso. Realmente qué importante y qué impactante también lo que estás diciendo, Karina, en este momento, ¿no? Porque a veces uno realmente no dice, bueno, sí, es un recurso que es finito, yo te estaba escuchando justo, pero sin embargo, hay algo desde lo habitual, ¿no? Que tenemos a veces los argentinos o los seres humanos, que es esto que vos decís, ¿no? Que cae ese chorro y no estamos pensando en, bueno, por un segundo lo cerremos o seamos más medidos o situaciones básicas y cotidianas, ¿no? Bueno, si nos vamos a lavar los dientes, en el momento que estamos haciendo ese lavado, cerremos el agua, no cerremos la canilla. ¿Por qué cuesta tanto en que esa información entre? Porque yo lo que se nota, ¿no? Es que el consumo, a partir de los años 90, es como que la población entendió que el consumo es poder adquisitivo. O sea, que si yo consumo, derrocho, no cuido, o sea, es como que yo tengo un estatus de vida alto, bueno. Y la realidad es que el daño que se le está haciendo al planeta es preocupante. Y lo más preocupante es la falta de agua potable en el mundo. Y creo que nosotros los argentinos todavía no tomamos conciencia de que debemos empezar a cuidarlo, ¿no? Mira, yo te voy a dar unos datos que tienen que ver con esto que vos hablás del día a día. Por ejemplo, si una canilla que gotea por día
gotea la canilla, no arreglamos el cuerito, bueno, ahora las canillas más nuevas no tienen cuerito, pero estamos desperdiciando 320 litros de agua por semana. Arreglemos la grifería, si tenemos esa pérdida hay que arreglarla, no dejarla ahí. Es un desperdicio de agua. Bueno, todos queremos el pasto verde porque obviamente viene el verano, nos gusta que esté bien verdoso, hay que regar. Bueno, hay provincias donde está prohibido el riego por la falta de recursos, ¿sí? Una manguera abierta, media hora, es un desperdicio de 570 litros de agua por día. Quiere decir que estamos desperdiciando lo que pueden consumir 3 personas en un día, lo que necesita para la vida, ni más ni menos. Yo, por tener el pasto verde, le quito la posibilidad a 3 personas para que puedan tener el agua asegurada por día, ¿no? ¡Qué locura! Mirá dónde vamos, ¿no? Y un inodoro con el flotante roto, esto es terrible. Son 1.200 litros de agua que se van a la misma nada. Hay acciones muy, muy concretas, pequeñas, cambios de hábito, como vos decías, lavarte los dientes, cerrar la canilla. Me parece que los nuevos hábitos tienen que ser a la altura de lo que es la realidad ambiental, ¿no? Y creer que el agua es eterna, pues no lo es. Hoy, mira, sin ir más lejos, por ejemplo, en España, en Barcelona, regulan el turismo porque hay falta de agua. O sea, el agua potable no alcanza a cubrir las necesidades básicas de la población. Cuando Barcelona es una de las ciudades más importantes a nivel turístico, tienen que regular el ingreso de gente porque no pueden brindarles el recurso. Mirá vos la gravedad de la que yo te estoy contando, ¿no? Y otra cuestión también que me parece que da para poder conversar es entender que nuestro país cuenta con el 40% de reserva de agua dulce en todo el mundo. Y tenemos grandes cantidades de reservorios de agua, pero esto no quiere decir que la desperdiciemos. Seguro. Y Karina, sin irnos más lejos, ¿no? Aquí nos pasa en algunos lugares de la Quebrada, en épocas donde va mucho el turismo, donde realmente se llena de gente, ¿no? Y estoy hablando en épocas de carnaval, sobre todas las cosas, donde uno ya sabe que va a colapsar, que hay mucha gente. Bueno, también, ¿no? Se da la situación de los cortes de agua y todos estos conflictos y situaciones, ¿no? Para cerrar, Karina, a mí me parece fundamental e importante volver a hablar, creo yo, ¿no? Y cualquier cosa corregime, de lo que es la educación, ¿no? Si uno no se educa desde estos lugares, si uno no lo pone en práctica, no lo hace hábito, es muy difícil, ¿no? Exactamente, porque, a ver, hay dos cuestiones para poder acceder al agua, que es un derecho, ¿no? Vital para la vida, pero el grave problema que hay es, uno, es el derroche, que eso tiene que ver con nuestros hábitos y nuestras acciones diarias. Y otra, con la mala gestión del recurso. Lo que respecta a nosotros, como vos decís, tiene que ver con empezar a enseñarles a nuestros hijos de chiquititos, ¿no? Porque todo lo que aprendemos de niños lo vamos llevando por el resto de nuestra vida. Y cuidar el recurso, cerrar la canilla, empezar a tener más conciencia. Es fundamental. A ver, sin agua no hay vida. La crisis climática y el cambio climático atenta contra este recurso porque lo que genera es una mayor desigualdad al acceso. Entonces, también nuestros hábitos como la separación de residuos para no contaminar los recursos de agua, cerrar las canillas, a tomar duchas cortas, que a veces cuando lo plantean, genera como mucho enojo, mucha bronca, pero es importante y fundamental cuidar y tener mayor empatía, porque nuestro derroche lo que hace es quitarle el acceso a otro. Entiendo que hoy somos muy ombliguistas, no medimos y no miramos lo que le pasa de un lado y del otro, pero cuando nosotros tenemos el problema creemos y queremos que nos entiendan. Seguro, me quedo hoy con...
Me quedo sí. con ese mensaje, Karina, ¿no? Que sabemos que cuando estamos derrochando le quitamos el acceso de que puedan tener agua en las condiciones que tiene que ser a otras personas. Te agradecemos por el tiempo y por estar aquí en la mañana del 4. Es un placer escucharte siempre. ¿De qué modo, ¿no? podemos cuidar nuestro medio ambiente? Que estés muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una excelente semana.